Como ustedes saben, amigos míos, buenos días antes que todo. Durante el transcurso de ayer en la romería, esta cuestión que todavía están pegados con el gobierno militar o la dictadura, como quieran ustedes llamarle, dejó 36 detenidos, entre ellos por usar molotov, y una persona fallecida, apuñalado. 36 detenidos, un muerto, desmanes, incidentes, edificios públicos pintados o con ventanales rotos, y un muerto finalmente. Es decir, odio por todos lados. Obviamente el gobierno interpuso las querellas correspondientes, pero ¿saben quién iba en esa romería? ¿Quién se hizo parte? La ministra Jara. La ministra Jara, que es la ministra del Trabajo y que pertenece al Partido Comunista. Un ministro de Estado en una marcha, un ministro de Estado participando directamente, porque ella estaba en esa marcha, en esa romería, participando directamente un ministro de Estado en una marcha no pacífica, porque, vuelvo a insistir, no es pacífica. Ya dejemos de que son los descolgados, los mismos de siempre. No, las marchas nunca terminan en paz. Nunca. La historia así lo dice. Las marchas de la izquierda nunca terminan en paz. Al menos las de la izquierda nunca terminan en paz. Y la ministra Jara, ministra de Estado del Partido Comunista, ministra del Trabajo, estaba en esa marcha, en la cual hubo 36 personas detenidas, algunas de ellas por lanzar molotov, y donde además resultó una persona fallecida. Y después salen autoridades del mismo gobierno, como el subsecretario, perdón, no como el subsecretario, como el agregado, delegado de la región metropolitana, diciendo que bueno, que esto es algo muy sensible, que por lo tanto hay que entender, y que vamos a tener que acostumbrarnos. Yo no estoy diciendo con esto, para que no me saquen de contexto, que la ministra Jara fue la que tiró las bombas molotov, ni que la ministra Jara fue la que hizo los desmanes, ni mucho menos la que mató a esta persona. Lo digo porque hay algunas personas que quieren sacar todo de contexto. No, pero fue parte. Fue parte de algo que todos sabemos históricamente termina en tragedia. Y que ya deberían terminarlo. Y deberían terminarlo no para querer borrar la historia, como algunos de izquierda podrían decir, sino porque es momento de avanzar. Se ha recordado mucho, y no solamente eso, sino que además no permite avanzar, no permite terminar con el odio. Pero el Partido Comunista, ¿saben por qué no termina? Y los de la extrema izquierda, porque les interesa, porque ese odio, ese resentimiento, es el capital político que ellos tienen para adoctrinar a las futuras generaciones. A mí me parece que un ministro de Estado no debiera nunca prestarse para este tipo de actos. Puede hacer lo que quiera con su tiempo libre, es solamente una opinión personal, es mi opinión, este es un canal de opiniones. No estoy diciendo que sea ilegal, puede hacer lo que quiera, pero a mí me parece que no debiera prestarse para este tipo de cosas, que no traen nada bueno. Solamente desmanes, detenidos, y en este caso lamentablemente un fallecido. Que, repito, ella no tuvo la culpa directa de nada de esto, pero es parte de un sector que sí lo fomenta, con el Partido Comunista. No sé qué opinan ustedes, los leo. Que estén bien, hasta luego.